Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial sobre el caso de Tony Hernández en Nueva York. Oficializan que nueva defensora de Tony Hernández es Catherine Goldstein. En audiencia rápida, Michael Tem y Omar Malone se retiran. La nueva abogada tendrá 6 semanas para preparar documentación previo a que juez Kevin Castle dicte sentencia que cumplirá Hernández en Estados Unidos. Esta es la información que se estaba esperando para el día de hoy, ya que la audiencia donde se iba a dar el número de años después de que se declaró culpable Tony Hernández, pues no es hoy. La nueva abogada defensora pública tendrá 6 semanas para estudiar todo el expediente y dentro de ese lapso también se dará el tiempo de nueva fecha para dictaminar cuántos son los años que se le adjudicarán.